todos bienvenidos a Puntilla Fingirru. Hoy vamos a hacer una puntilla fácil y bonita, de una sola vuelta. Esperando les agrade, vamos a comenzar. En el mismo color que tengo mi puntilla, vamos a hacer una muestra para ustedes. Bien, entonces vamos a comenzar. Yo tengo mi pedazo de tela, la voy a hacer en el mismo color en que tengo mi muestra. Bien, entonces fijaremos nuestro hilo a la tela y nos vamos a ir recorriendo con tres cadenas y medio punto. Me recorro nuevamente tres cadenas y nuevamente un tercer medio punto. Ahí ya llevamos tres. Vamos a hacer un último más, uno más. Un medio punto más para comenzar nuestra puntilla. Ahí está. Ya tenemos aquí cuatro. Cuatro medios puntos. Ahora vamos a trabajar 12 cadenas. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12 cadenas. Vamos a dar vuelta. Contamos aquí abajo 1 y 2 medios puntos. Y en este medio punto vamos a hacer, a fijar nuestras cadenas. Así nos queda. Bien, nos recorremos con nuestras tres cadenitas y fijamos en el medio punto de aquí atrás. Vamos a dar vuelta. Aquí nosotros ya tenemos un macizo. Vamos a hacer un grupo de 12 macizos, ya contando con las tres cadenitas con las que nos recorrimos. Tenemos 2, macizo número 3, 4, 5 y macizo número 6. Aquí ya lo tenemos. Ahora nos vamos a recorrer con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazamos y realizamos un segundo grupo de 6 macizos. Vamos 2, 3, 4, 5 y macizo número 6. Nos recorremos con un macizo para irnos a la tela. Fijamos con medio punto. Ahí está. Hasta aquí vamos así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar, nos vamos a regresar. En cada macizo nosotros vamos a ir realizando un punto deslizado. En cada uno de los macizos que tenemos aquí adelante, punto deslizado. Ya llegamos aquí al centro. Vamos ahora a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas y fijaremos aquí en, no es cierto, disculpen, son 3 y 8 son 9, voy bien, lazamos y vamos a hacer un macizo. Bien, así me queda. Ahora lazamos nuevamente y hacemos un segundo macizo. Así. Ahora sí, subimos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lazamos y macizo.
Vuelvo al azar y realizo un segundo macizo. Y aquí llevamos dos círculos. De aquí nos tenemos que sacar cinco círculos. Bien, volvemos nuevamente a nuestras ocho cadenas. 4, 5, 6, 7, 8. Lazo y macizo. Lazo y un segundo macizo. Aquí ya llevamos tres círculos. Ahí ya lo tenemos, nos faltan dos más. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Lazamos y volvemos a hacer nuestros dos macizos. Aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4 y este sería el último. Y en este último, al igual que al principio, van a ser 11 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas y fijamos aquí en las cadenas de abajo. Y aquí nosotros ya tenemos los 5 círculos que necesitamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a bajar con medios puntos, mejor dicho, puntos deslizados. Al igual que subimos al principio, ahorita vamos bajando con puntos deslizados. Llegamos al último, un medio punto. Ahí está. Ahora vamos a girar para regresarnos. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas. Así. Vamos al azar. Y tomamos el primer círculo y trabajaremos 3 macizos. 1, 2 y 3. Ahí está. Subo 3 cadenas. Fijo con la uña la tercera cadena y subo tres cadenitas más y me regreso a la cadena que marqué con medio punto. Nuevamente tres cadenitas, lazamos y volvemos a hacer un segundo grupo de tres macizos. 1, 2 y el macizo número 3. Así como trabajé este primer círculo, vamos a hacer en cada uno de los que tenemos aquí adelante. Vuelvo al azar y vuelvo a trabajar mi primer grupo de 3 macizos. Aquí ya los tengo. Vuelvo a subir 1, 2, 3 cadenas. La marco. 1, 2, 3 cadenas. Medio punto en la cadena marcada. Tres cadenitas más. Lazamos. Y volvemos a hacer nuestro segundo grupo de tres macizos. Dos y tres. Y así voy a continuar con los tres círculos que me faltan. Lazamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Bien, miren, aquí yo ya terminé cada uno de los pequeños círculos, los motivos que quedan arriba de ellos. Aquí fueron 5 círculos, 5 motivos. Ahora me voy a bajar con mis 3 cadenitas. Vamos al azar y aquí nos vamos a recorrer con un macizo sobre la tela para irnos al medio punto. Ahí está. Aquí ya terminamos nuestro primer motivo. Para comenzar el siguiente, vamos a recorrernos. Aquí lo podemos observar. Miren, aquí nosotros ya habíamos terminado. Nos vamos a recorrer con 2 medios puntos para que pueda ver la unión del primer motivo con el segundo.
Una vez que hicimos nuestros dos medios puntos, entonces volvemos a contar 1, 2, 3 y 4 medios puntos, así como comenzamos al principio, y ya comenzamos con el segundo motivo, siguiendo los mismos pasos. Bien, entonces vamos a recorrernos. Volvemos con nuestras tres cadenitas y primer medio punto. Nuevamente una, dos, tres cadenitas, el segundo medio punto. Ahora sí vamos a contar los cuatro medios puntos para comenzar el siguiente motivo. O sea que en total van a ser seis. Bien, aquí ya lo tengo. Y aquí vamos a comenzar. Si ya se nos olvidó el paso a seguir, ya tenemos aquí nuestro primer motivo. Van a ser nuestras 12 cadenas y vamos a fijar en el tercer de donde queda, donde vamos a subir hacia atrás. 1, 2, 3 en el tercer medio punto. Entonces subimos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Damos vuelta. Contamos 1, 2 y 3 medios puntos. Me recorro con mis 3 cadenitas y fijo en el siguiente medio punto. De aquí yo me voy a regresar y contaremos 5 macizos más, para que completemos nuestro primer grupo de 6 macizos. Aquí ya son 3, 4, 5 y macizo número 6. Aquí me recorro 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y continúo mi segundo grupo de 6 macizos. Bien, aquí ya está mi segundo grupo de los 6 macizos. Ahora hacemos un macizo más para recorrernos y fijar a la tela con medio punto. Ahí está. Ahora que nos toca realizar, pues vamos a subir con puntos deslizados al centro para comenzar los pequeños círculos, semicírculos, y comenzar con esta parte de aquí arriba. Vamos a girar con empezamos con punto deslizado. Llegamos aquí al centro. Ya saben, para comenzar son 11 macizos. Para terminar el último semicírculo también son 11 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lazamos y realizamos nuestros dos macizos. 1 y 2. Ahora son 8 macizos, perdón, 8 cadenas. Lazamos y nuevamente nuestros dos macizos. Y así continuaremos nuestra puntilla.
Llevamos 1, 2, 3, nos faltan 2 más. Este sería el número 4. 1, 2, 3, 4. Ya para finalizar son 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y fijamos en las cadenas. Ahí están los 5. Ahora bajamos con punto deslizado. Uno en cada macizo, un punto. Bien, llegamos aquí y nos recorremos con nuestras 3 cadenas, medio punto. Subimos con nuestras 3 cadenas y comenzamos con nuestro primer grupo de 3 macizos. 1, 2 y 3. Ahí está, un punto. Y aquí uniremos con nuestro primer motivo. Aquí en la punta, donde tenemos el piquito, aquí vamos a unir. Ahí está. Lazamos y continuamos con nuestro segundo grupo. 1, 2 y 3. Y aquí ya queda unido nuestro primer motivo con el segundo. Entonces continuamos con la última vuelta para terminar. Vamos a hacer otro motivo más para que sean 3. Para que vean qué bonito queda esta puntilla. Llevando el mismo paso. Amigas, hemos terminado nuestra puntilla de hoy. Así nos queda y así nos luce. En las uniones, aquí nos faltó nuestras 3 cadenitas, unir y bajar con 3 cadenas. Por eso nos quedó así. Ahí se me pasó. Pero así es, mis amigas. Subimos 3 cadenas, unimos en el pico del anterior y bajamos nuevamente con 3 cadenas para que quede así nuestra unión. Eso fue lo que se me pasó en esta parte de aquí. Bueno, pero ya se los corregí. Bien, esperando que les haya gustado, les agrade esta linda puntilla. Como siempre, regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.